El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso mi niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También su pariente Isabel consiguió un hijo que está en su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga mi Señor mi palabra, y el ángel se recoge. Esta es la palabra del Señor. Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos nuestros hogares, escuelas, oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras, sálvanos de la discordia, asiste a nuestros gobernantes, concede tu amparo a nuestros hombres de armas, enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera presides nuestros días y en las noches tormentosas, sabiamente alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén.